Bueno, pues buenos días a todos. Pues para el que no me conozca, pues soy Luis Arias. Como veis, he cambiado la decoración de mi mesa de trabajo. Se ha puesto más acorde con nuestros gustos y nuestras andanzas. Y bueno, el tema de hoy. Pues el tema de hoy es la comparación de dos navajas. Dos navajas fabricadas por el mismo fabricante con diferente marca. Una de una calidad se supone mediana y otra de calidad más baja. Las dos provienen de China, porque al final estos fabricantes pues fabrican en China. Aunque que nos quieran contar otra historia y otra historia, pues viene de allí. Incluso marcas como Spiderco fabrican en China. Y bueno, una es Kershaw y la otra es Sanremo. Bueno, como sabéis, yo suelo defender bastante a Sanremo y a estas marcas chinas, porque creo que trabajan bastante bien y a una calidad-precio muy asequible para la gente y bastante bien. Pero hoy os aviso que hoy va a llevar palo. Hoy les toca recibir, y recibir bien. De hecho, van a recibir tanto que yo no voy a comprar ya más Sanremo. Y luego vais a ver el porqué. Bueno, empezaremos por la Kershaw. Bueno, Kershaw es una marca sobradamente conocida. Tiene bastante fama. Con una calidad de navajas, bueno, pues como lo podéis ver, bastante agradable de ver. Esta es la Kershaw Crio. Una navaja pues muy EDC, de un tamaño muy adecuado para nuestros gustos. Bueno, como podéis ver, la navaja tiene Speed Save. Eso quiere decir que es asistida y que se abre muy fácil. Solo hay que tocar un poco el flipper o uno de los tetones y la navaja, la verdad es que sale muy bien. La he estado usando estos días, por eso no estaba en el plástico. Bueno, de hecho, la he usado bastante estos días y bueno, me ha gustado. Esta sí me ha gustado. La verdad es que sí me ha gustado. No tenía este modelo y tenía ganas de conseguirle y bueno, pues la verdad es que la navaja está bastante bien. Bueno, la navaja es esto. Vamos allá para que la veáis bien. Como podéis ver, Kershaw Speed Saw. Es os digo que es el modelo Crio. Aquí tenéis en este bonito color. Toda entera de este material y está bastante bien. No pesa mucho para ser toda metálica. Bueno, si os fijáis, pues en la hoja pone que está patentada y pone el diseñador, que es Hinderer. Pero aquí abajo pone China. Aquí en Speed Save, no sé si se apreciará, no creo que se aprecie, pone China. Y bueno, el acero es el típico acero chino, o sea, no vamos a pedirle peras al olmo. Es un 8CR14 MOB, o sea, es acero chino. Pero bueno, la navaja no está mal. Realmente no está mal. El seguro cierra, cuenta bien. Y la navaja, pues como os digo, es asistida y funciona muy bien. Digo, ya la he estado probando estos días. La he tenido con ella como navaja diaria. Y bueno, dentro de lo que cabe, tuve un problema con ella. Por cierto, cuando me vino en su día, tuve un problema. Uno de los tornillos del clip le faltaba. Llamé a la casa, le dije que qué pasaba con el tornillo y bueno, pues me mandaron otros. Y bueno, si os fijáis en el diseño, pues de la hoja y todo, pues está bastante, bastante logrado. Y bueno, esta es una. Y ahora está la otra, que es Sanremo. Se supone que Sanremo es el fabricante de Kershaw en China. Bueno, se supone no, es el fabricante de Kershaw en China. Y bueno, Sanremo hasta ahora, pues la verdad es que apenas hace navajas contenidas de tamaño. No son navajas grandes, son de las más grandes como esta. Sí que tiene otra marca que fabrica como Real Steel. Que sí que son navajas algo más contundentes y más grandes. Pero bueno, esta
estaba esperando a que llegaría esta para hacer esta comparativa. Y bueno, pues me ha defraudado. Literalmente me ha defraudado. Me ha llegado hoy. Me ha llegado hoy. Y antes de sacarla, porque me olía algo, la he mirado. Y la he mirado. Y bueno, y he estado trasteando con ella. La he desmontado, la he limpiado. Las arandelas son de risa, literalmente. O sea, de risa. Unas arandelas. Plastiquilla con una arandela encima de cobre, pero fina como el papel de fumar. No ajustan bien. Bueno, las he limpiado, las he engrasado. Las he puesto la vuelta a montar. La he intentado ajustar. De hecho, la he intentado. Y ahora vais a ver el porqué. Bueno, por cierto, este modelo es el 7056 de San Remo. Y bueno, como veis, la navaja pues es igual. Tiene unas ligeras variaciones, pero es la misma navaja. Bueno, es la misma navaja. Y es exactamente la misma hoja. Y es exactamente la misma hoja. El mismo acero. Y todo igual. Claro, entonces si esta está patentada por el señor Inderer, ¿por qué aquí pone que su diseñador es Lian Gan? Esto es un tongo como una casa. Bueno, como podéis ver, el clip está de posición diferente. Y una diferencia que tienen es este rebaje, que podéis apreciar. Este no tiene el rebaje, la Crossover. Y la San Remo sí, tiene este pequeño rebajito aquí. Por los dos lados. Por los dos lados. Para poder, digamos, accionar el seguro más fácil. Bueno. El tema San Remo. Bueno, la navaja en sí es muy bonita. Si la podéis ver, está bastante bonita, ¿no? La veis así, muy brillantita, muy tal. Bueno. Ahora viene Paco con las rebajas. La toca abrir con la mano así. Porque no puedo abrirla. Ni, bueno, con el Speed Save he desistido. Total. Y con los tetones ya podéis tener el dedo de sostenerla. Si no, tampoco la vais a poder abrir. Y está prácticamente suelta. O sea, la he aflojado, he hecho 20 pruebas con ella y no he conseguido que la navaja funcione como tiene que funcionar. Bueno, eso quiere decir que la voy a tener que cambiar las arandelas. Está claro. Estas arandelas que tiene y todo esto es una porquería. Más cosas. Bueno, ha venido bastante sucia. Bueno, de hecho, no he limpiado todo para que lo veríais. Si os fijáis aquí en esta cremallera que tiene aquí encima, por dentro está toda sucia. Pero sucia de verdad. He pasado un bastoncillo antes. Y bueno, ya ha salido todo esto que veis aquí. Y no lo he querido limpiar entero porque me estaba dando un poco de grima. La cantidad de porquería. Bueno, se puede apreciar el bastoncillo puesto negro. La cantidad de porquería que puede llegar a traer una navaja de estas. Más cosas. Uno de los tornillos ya viene pasado de fábrica. Este. He tenido que buscarme la vida para poder abrirla. Esto no se puede permitir que una navaja que se supone que esta marca que se supone que funciona bien, que trabaja bien, pues que vengan estas condiciones. Sobre todo porque es una navaja bonita. Es una navaja muy bonita, muy EDC, muy bolsillera, muy, muy bonita. Si la navaja en sí, bueno, a que le guste pues más metalizada. Tiene la San Remo, que la hay en varias versiones. Y al que le guste más oscurita, pues aquí tiene esta, ¿no? La Creosote. Yo, si tendría que elegir ahora, pues cogería la Creosote. Por primero, porque por lo menos no tengo que hacer esfuerzo para abrirla. Aunque para cerrarla sí, porque tiene el Speed Save, para abrirla no toca hacer nada. O sea, funciona bien. Y esta no funciona, literal. Esta la toca abrir con la mano y de aquella manera. Pero bueno, como podéis ver, de este me olvido. Y este, pues hay que abrirle así. Y ya te digo yo, y hace daño, ¿eh? Os aviso que hace daño. O sea, está tan dura que hace daño. Y está prácticamente suelta, ¿eh? O sea, no le ha apretado nada. Y bueno, la prueba es.
que la hoja está en sitio porque no está apretada. Si estaría tal, estaría... ha venido de cualquier manera. Está la hoja, pues viene bastante centradita. Y esta, de hecho, yo no, están, pues no la he tocado. Está, viene como está de fábrica, no la he tocado. Ni afilado, ni nada. O sea, esta, la he estado usando y no la he afilado, ni la he reafilado, ni la he tocado. Bueno, tema corto. Esta es la Sanremo. Esta es la Kershaw. Ya os digo que la he usado, pero ya de serie no cortaba. O sea, directamente no corta como debería. Ni como debería, ni como nada. La está usando y no rasca mucho el papel. El afilado de fábrica, pues es, no es bueno. Y esta es la Sanremo, que como veis, tiene el mismo problema. Que no corta, vamos, ni... Bueno, esta corta un poco más. Pero bueno, esta no la he usado, ¿eh? Está sin tocar. Esta está sin tocar. La otra tiene la disculpa de que la he usado. Pero vamos, o sea, no corta. ¿Ves? Rasca el papel, le rompe, y es un papel de folio, o sea, no es ningún papel finito que cueste mucho cortarlo, ni nada de eso. ¿Resultado? Pues que el afilado de fábrica no es bueno. El afilado de fábrica no es bueno, y bueno, en Sanremo suele pasar. Suele pasar que no viene bien afilado. Bueno, como veis, las hojas son totalmente iguales. Una en este color titanio y tal, pero y la otra en acero, pero son exactamente iguales. Cambia los tetones. En algún modelo de esta los he visto los tetones en color bronce, color así, latón. Estos son negros. Pero vamos, la navaja es la misma. La navaja es exactamente igual. Por mucho diseño que ponga de uno, patentado de no sé quién. Miau. Todo esto viene de China y bajémonos del burro. Diferencia de precios. Pues esta debe andar sobre... Esta Kershaw sobre 50 euros. 40 y tantos creo que vale. Algo así. Y esta me parece que vale 15 o 12 o 14. Algo así. O sea, precio la mitad. Menos de la mitad. Mismo fabricante. Si esta funcionaría un poquitín bien, pues no habría problemas con esto. A mí me ha tocado la China. Me ha tocado la China directamente. Porque he visto revisiones de otros compañeros que tienen las dos y la Sanremo funciona bien. Incluso le han dado buenas puntuaciones. El problema de esta, que no funciona. Y que la voy a tener que cambiar arandelas y la voy a tener que tal. Y esto es un trabajo que no tengo que hacerlo yo. Se supone que cuando compras un material tiene que venir en condiciones. Bueno, pues eso es lo que hay. Yo ahora lo he dejado aquí. La dejo caer y que cada uno luego la coja por donde quiera y que tome sus propias decisiones y que compre pues lo que le parezca, ¿no? Porque al final cada uno pues compra lo que le parece. Y bueno, pues esto es lo de la comparativa, lo que quería enseñaros para que vierais que el tema calidades y el tema otra cosa para mi siguiente vídeo. Pues tengo esto que también ha llegado hoy. Y bueno, es la G750 de Ganzo, una de las modernas, de las nuevas que han sacado. Y bueno, le haremos la revisión en un próximo vídeo. Como hay mucha gente que me ha preguntado por las Ganzo, que qué tal de calidad y tal, pues bueno, pues le haremos una revisión pues para que la gente vea un poco lo que hay, lo que no hay y los fallos y las bondades, ¿no? Pues eso es lo que tenemos. Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais al like ese que hay por ahí y os suscribís a mi canal. Venga, hasta luego.